Pensar en Argentina hoy es muy difícil, porque pensar en Argentina hoy es diferente pensarla con Francisco Bolsonaro o pensarla con Francisco Lara. Sí, hay dos polarismos que a mí me siguen, digamos, permanentemente. También eso va para la Argentina y puede ir para Ecuador. El carácter de lo que vino después tiene que permitirnos a nosotros poder sacar algunas conclusiones de lo que pasó con antes. Y la verdad es que lo que estamos viviendo ahora es una contraofensiva. Que el poder económico ha tenido durante todos estos años,
y que la concentración del poder en la sociedad en todos estos años, que de primera vuelva a ir a el mundo no es igual, la Argentina no es igual, la América Latina no es igual, no estamos en el marco del mundo bipolar. Esta es otra dimensión en la cual estamos. Ahora, en ese marco, me parece que al cambiar estas dos preguntas, ¿qué se debe lo que ocurre en Brasil y en parte lo que ocurre en Argentina? El debate argentino no tiene las mismas características, en relación a la característica del pueblo de la misma que la PCC en Brasil, el partido de la Valle ahora. Pero, digamos, el estilo de interpelación respecto de la lógica de despolitización, de la antipolítica, de la construcción de una idea de que la corrupción es el mal que aplica a los pueblos hacia las naciones latinoamericanas, parece como la cuestión principal, ¿no? Está planteada, ¿no? Y también me acuerdo, ¿no? La otra cuestión que como hizo el acuerdo viene también en fijar un punto. Ese se la lleva al tema de si la candidatura de Haddad, si la candidatura de Luna, si se instaló un tiempo o no tiempo la candidatura de Haddad. Estas cosas son de un parte de un recorte que no recoge las exigencias del momento. Realmente pensar que si el acuerdo hubiera sido lanzado 10 días antes, las cosas hubieran sido distintas en Brasil, es pensar la política desde el recorte que lo hacen los exportadores, que creo que han quedado afuera de la necesidad que requiere el debate hoy. El debate hoy es de la política. De la política más profunda, no de la dinámica de los electorados. Lo del pasaje de Brasil no es un fenómeno del electorado, es un fenómeno más profundo. Porque en realidad lo que implica una cuestión que se da en la sociedad que excede las acciones que habitualmente aparecen en este tipo de sistemas que han sido elaborados para que en los mínimos hubiera una política única de carácter nacional de medidas en materias más de un poco más radicalizadas en términos de neoliberalismo y había una acción que fueron vertientes o oficialistas, así fueron elaborados los sistemas. El problema es que en el marco de una democracia que apareció como restringida, aparecieron opciones políticas que ejercen el poder, rompiendo esos marcos, en el marco a través de un problema de la dinámica de las elecciones, se desvolaron el poder, Correa, Cristina, Kirchner, Lula, y Chávez. Este es el tema que la conversación. La reacción que tuvieron ellos se dieron con los elementos que ellos tienen, digamos, los medios de comunicación, los desarrollos informáticos, los medios de comunicación, el desarrollo de medios informáticos, se dan también en el marco de no están desligados y no son parte de los problemas que tienen que ver con la globalización. Ahora,
parecería que en términos de la de lo que uno puede hacer como un análisis de la de las cuestiones instructivas, muchas cosas ya están dichas, ¿no? Esto es, lo que está dicho es qué significa el neoliberalismo, cómo concentra el neoliberalismo, que los Estados Unidos tienen un papel central en el desarrollo del neoliberalismo, que la apertura financiera genera un vínculo que pues, son muy difíciles de romper, que la discusión que si no te interesa la globalización queda fuera del mundo porque el mundo tiene como eje esa integración y por lo tanto hay que venirse a esa integración. Con esto que acabo de decir al final, está de acuerdo lo que oficialismo en Argentina, digamos. Pero luego, ¿qué pasa? El oficialismo en la Argentina lo que hizo fue eso, fue votar todo lo que tenía que ver con la integración financiera y ahora tiene sus reparos a la política económica del gobierno, muy puertos en lugares que apuntan al gobierno algunas políticas, pero teniendo claro que están con los pies adentro del plato. De todos modos, sobre esto hay mucho planteado, pero sobre lo que no, lo que menos está explorado es qué ha pasado o cómo se han desplegado las cuestiones dentro de la subjetividad de los pueblos, dentro de la subjetividad de los sectores sociales, etc. Eso está menos explorado. Y no creo que el problema sea acerca de cuáles son los modos organizativos, si partidos, movimientos y el tipo de dinámica formal de las prácticas políticas que se vienen a desplegar. En todo caso, aquí hay un problema que a mí sí me parece central, ¿no? Me parece que ahí hay que enfocar. ¿Cómo impactan? ¿Cómo han impactado las políticas que han llevado los gobiernos nacionales y populares en América Latina en la construcción de igualdad, que es, digamos, un concepto básico de la construcción democrática y de los proyectos nacionales y populares, construcción de igualdad, no han permanecido en la idea de solamente de crecimiento y de un desarrollo limitado al problema del desarrollo de las fuerzas productivas, esto es, han avivado la construcción de igualdad, porque ha sido la característica. Lo que ha habido fue construcción de igualdad. No ha habido mucho en términos de cambios estructurales, ganancias en términos de autonomía de las economías. No fueron políticas que construyeron modificaciones en términos de esas ganancias. Las ganancias fundamentales fueron gobiernos que han tenido una sensibilidad y han construido igualdad. Y construyeron en el marco de esa igualdad base política para poder avanzar en otras direcciones. Y vino una contraofensiva que está en todo el continente y que tiene que ver esa contraofensiva con impedir que esto pudiera haber desplegado justamente la construcción de posibilidades de mayor autonomización, que eso estaba vinculado con la construcción de una institucionalidad y de un despliegue de la patria grande, esto es, de la unificación, de mercados, de estructuras financieras, etcétera, que no avanzó durante el periodo anterior, pero que eran base de un proyecto. Pero bueno, los proyectos tuvieron dificultades porque estaban atados a un tipo de estructura en términos de la economía que tenía un límite que de algún modo, esto ya hemos conversado al respecto de esto, tuvo sus límites, restricciones externas, etc. Pero el problema
en todo caso, es ver qué ocurre a nivel del interior de las clases sociales, qué ocurre a nivel del interior de las sociedades, en, como impacto de la construcción de igualdad. Si es porque, digámoslo, yo creo que más allá de la corrupción que es puesta en el centro de la cuestión, el tema fundamental es poder explorar qué impacto tuvo esto en términos de la construcción, qué impacto tuvo en términos de la construcción de igualdad, si hay una reacción en contra de la construcción de igualdad. Esto me parece que es un tema necesario de poder abordar. Y el tema de la igualdad me parece que tiene que ser una bandera fundamental es el tema fundamental de la bandera de la lucha política de estos movimientos populares. El tema de conservar la posibilidad de construcción de igualdad. Ahí el debate sobre la igualdad es un debate que está un poco solapado en todo este debate. Yo creo que es un debate fundamental para dar hacia adelante. No me parece que el debate haya quedado en términos de la eficiencia en que tuvimos nosotros en el gobierno y de la eficiencia que no tuvieron ellos. También esto se puede dar un debate político, pero además, y como lo dijeron varios compañeros, ahora surge claramente que el problema no es que pensar la política en el reducido plano de cómo son las estrategias electorales para el abordaje del poder, reduciendo a la ciudadanía a la capacidad de consumo, a su capacidad de consumo de propuestas, esa forma de pensar la política, esa forma de pensar la política chica, agotada. El desfile de la posibilidad de candidaturas y cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente y cómo eso está excedido por la necesidad del debate actual. Y en ese marco del exceso de cómo está excedido el debate actual y la imprevisibilidad de la política actual, yo creo que la confrontación es entre dos momentos, y en la confrontación entre dos momentos hay una cosa que de dos momentos de la política de dos lógicas de la política, que no hay discusión acerca de la candidatura en la Argentina. La candidatura en la Argentina es la candidatura de Cristina. Porque el tema fundamental en la Argentina hoy, en términos de la obsesión del poder hoy en la Argentina, es la proscripción de Cristina. Y esto, digamos, también tiene que tener una lectura. No están muy preocupados en términos de quién va a hacer que reemplace o no a Cristina una candidatura. No, están preocupados en proscribir a Cristina. Como Lula en Brasil estuvieron preocupados en prohibir a Lula. Y acá no se trata solamente de lo que representa Lula o lo que representa Cristina. Se trata de la instalación de la posibilidad de proscripción. Es decir, ha habido un cambio que me parece que hay que tomarlo muy claramente, que es, hasta ahora vivimos sistemas, después de las dictaduras, sistemas democráticos formales más o menos funcionando. Como funciona el sistema democrático formal, con las trampas que... Hoy aparece ese sistema democrático formal con la cuestión de la proscripción puesta como parte del sistema democrático formal. Esto es, puesta como posibilidad dentro del sistema democrático formal. Las razones por las cuales se pueda proscribir o no proscribir es una cuestión que está al margen de esto. El tema central es el tema de la proscripción.
Entonces, la democracia limitada no es solamente esa idea de democracia limitada, democracia formal o democracia de poco contenido, ¿no? Adquiere otra característica. Son democracias prospectivas. Entonces, si se construyen de esta manera, son democracias prospectivas. Y la cuestión el tema que ha sido trabajado, el problema de los fondos dentro de la política, con la instalación de la corrupción como eje central del debate político, está detrás de la democracia prospectiva y está como construcción de una lógica de fascistización. Porque, a ver, esto de que se robaron todo y de que esto circula también como lógica, ¿no? Pues, se robaron todo y entonces ahora no importa lo que hagan esto. Primero que lo metan preso a todos los que robaron y después veremos que sea. Esto es una cosa que está medio también circulando. Es como el tema el tema que ha sido instalado y que sigue siendo tratado como tema fundamental en muchos medios de comunicación. Es el tema fundamental del macrismo en la Argentina. No hay otro tema en el macrismo en la Argentina. Y en Brasil, la cuestión de Bolsonaro, que le dice Brasil por encima de todos y Dios por encima de todos y de Brasil, lo dice de esa manera, pero los ejes es el temor el discurso también contra la corrupción y el agitar el fantasma del comunismo con el PT en Brasil en un mundo que ya no es bipolar. Entonces yo creo que hay que alejarse de la... que combatir la proscripción. Hay que alejarse de la idea... Después los temas de la táctica de un momento político concreto son los temas de la táctica de un momento político concreto. De hecho son democracias. Esta es la primera cuestión a pensar, ¿no? Y la segunda cuestión a pensar es que en realidad a esta realidad capitalista mundial de hoy, es necesario empezar a poner otros paradigmas en términos de cómo se mueve. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que hay que usar los mismos elementos que usan ellos para poder ganar en las elecciones. Esa idea no la comparto, quiero afirmarlo. No comparto que la cosa sea desarrollar las mismas estrategias que ellos para ganar las elecciones. Acá se trata de superar la democracia esta chiquitita que tenemos y encontrar nuevas formas de participación. Y encontrar nuevas formas de elaboración. Pero esto... Y en esto no habría que ser concesivo. Estamos en un momento regresivo y la política también está en un momento regresivo. El presidio de Milagro Sala, los presos políticos que fueron funcionarios del gobierno anterior, las proscripciones, en Brasil también hay presos que fueron funcionarios del gobierno anterior. Esto empezó de esta manera. Y la verdad que no sé, aparte de desarrollar cómo enfrentamos una redefinición, porque esto también hay que decirlo, de cómo se financia la política y poder estar mejor plantados, esa ofensiva no va a ceder nunca en términos de encontrar los elementos para corrernos por fuera de una ficción democrática que está en construcción por parte del capitalismo en su estado actual, que es el capitalismo financiero. En Brasil, el Bolsonaro este hace un discurso místico, religioso, xenófobo, con un nacionalismo vacío, etc.
no habla mucho de economía. La izquierda de economía, no le habla a la población, sino a los amigos del mercado, es el futuro ministro de Economía, Guedes, que habla de neoliberalismo. Ya no estamos en momentos donde el neoliberalismo es exhibido como programa que el poder quiere que pretende que sea, que tenga hegemonía, como elige otras formas para construir la hegemonía, elige otros discursos, elige otras ideas, y después hay un discurso interno para aplicar políticas neoliberales. El momento en donde esto podía ser encantador para los pueblos se ha modificado, pero bueno, aparecerían otros lugares donde aparecen los desencantos, que es una forma de encantar, que es promover los comportamientos individuales, referentes que convierten al retiro de la política como una conquista para la tranquilidad individual y para la vida personal, las ideas del conservadurismo. Y esto, me parece que esto es lo que requiere ser pensado. Por lo pronto, a mí lo que me parece que no hay que conceder frente a esto, y que la discusión sobre la candidatura de Cristina y lo que fue Cristina en los ámbitos internacionales y lo que fue Cristina en el debate nacional, ese nivel de confrontación es el nivel de confrontación que sostiene la vigencia de la política. Bajar el nivel de confrontación, no hablar de política, presentarse como bondadosos y retirando el grado de radicalidad, es el camino de la derrota. Ese es el camino de la derrota. Ese es el camino de la derrota. Lo que da es el programa. Y el programa no está deslindado de una lectura de la historia en donde ese programa puede ser encarnado como posibilidad. Porque la lectura de la historia, donde, por ejemplo, podría ser encarnado como realidad en la Argentina, la vuelta de los convenios colectivos del trabajo, la mejor distribución del ingreso, una vida cultural autónoma del poder financiero, la posibilidad de recuperar las herramientas del comercio exterior y del manejo de las cuentas de capitales, todo eso es Cristina. La proscripción de Cristina es la proscripción de todo eso. Ningún otro, si la proscribe a Cristina, pero no porque sea Cristina, si hay proscripción en la Argentina, ningún otro va a tener las condiciones para poder hacer eso, porque aceptar eso o no poder dar vuelta a eso significa aceptar los condicionamientos del poder. No diría si la proscriben a Cristina o si quieren. Digo, la falta de renunciar a la vocación en contra de que la proscriban a Cristina, y para eso, la vocación para que no la proscriban, para que esto esté vigente, es que Cristina sea candidata. Si Cristina no es candidata, lo que se llama la autocensura va a funcionar en lugar de la censura. Entonces, me parece que si Cristina no es candidata, funciona la presión por la autoproscripción. Esto lo quiero decir. Obviamente, está lo que dijo Lange respecto, la persecución es muy grande, y lo que estoy diciendo avanza, es complejo, porque avanza sobre la voluntad de decisión de una persona, pero en lectura política yo creo que cuando te intentan prohibir, y vos no sos, funciona como autoproscripción. Y eso es un problema político, porque es un debilitamiento de la fuerza propia. De todos modos, está pendiente, este es un ámbito de debate intelectual, y me parece que el tema de Brasil se dijo muchísimo, y yo apunto lo mío. Creo que el problema de la igualdad, cuando se conquista igualdad, genera
hay que sostenerlo, porque las pequeñas diferencias al interior de las clases aparecen exacerbadas, y cuando la situación empeora, como dijo Facundo, donde la situación económica empeora y se crea, a veces los enemigos no son ubicados como los que realmente son, sino como los que resultan de la construcción de un proceso de igualdad, y no los que resultan de aquellos que te hacen una ofensiva para destruir un proyecto político. Y esto es la masa con la que trabaja el poder conservador, y esa es la masa con la que trabaja el poder conservador cuando se hace un fascismo que tiene cierto silencio o respaldo social. Esto es necesario vivirlo, porque no es un proceso solamente de Brasil. Yo creo que este proceso recorre América Latina, porque los fenómenos de debilidades y fortalezas de los regímenes anteriores han sido comunes a todos, a todos nuestros países. Si en Brasil se logra revertir, y yo no creo que no se pueda, pero bueno, es un sueño, no sé, el proceso latinoamericano va a adquirir mucho vigor, y esto que usted dice, Argentina va a tener un rol ahí de una característica. De la otra forma, podemos ser un lugar de resistencia más chico en el ámbito social.